Debemos de renunciar. We should renounce. A lo que nos perjudica en nuestra vida espiritual. What blocks us and hinders us in our spiritual life. Como los israelitas tuvieron que sacar los escombros. How the Israelites had to take off the rubble. Para poder construir lo nuevo. To be able to build the new wall. En nuestras vidas debemos considerar. In our lives we should consider. ¿Qué está impidiendo nuestro crecimiento espiritual? What is hindering our spiritual growth? Y voy a pausar. And I'm going to pause. Para que usted lo piense. So you think about it. Y esta no es la primera vez que lo pregunto. And this isn't the first time that I'll ask it. ¿Qué está impidiendo su crecimiento espiritual? What is hindering your spiritual growth? ¿Qué son las cosas en nuestra vida a las que debemos de renunciar? What are the things in our lives that we should renounce? ¿Qué son las cosas en mi vida que debo restaurar? What are the things in my life that I should restore? ¿Cuáles son esos muros caídos que debo de volver a levantar? What are those fallen walls in my life that I have to bring up again? En muchos casos, hermanos, en la alabanza. The worship. Esos son los muros caídos. Those are the fallen walls. Esas son las puertas quemadas. Those are the burnt doors. La oración. The praying. La lectura de la palabra. Reading of the Bible. La alabanza. The worship. Han quedado abandonadas en nuestras vidas. They've become abandoned in our lives. En algunos casos, no digo todos. In some cases, not all. Y eso es lo que debemos de restaurar en nuestra vida. And that is what we should restore in our lives. Para que haya crecimiento espiritual. So that there is spiritual growth.